Continuamos con las predicciones generales en esta sección de horóscopos para los últimos 6 signos zodiacales. Es importante que tengas mucho cuidado, mi querido Libra. Es una época un poco complicada para confiar en las personas que te rodean. Vas a desenmascarar a algunos falsos amigos, falsas amistades que de alguna forma tratan como de colgarse de tu fama y de tu inteligencia para lograr algún tipo de desarrollo. Mucho cuidado. Para nuestros amigos de Escorpio, existe la posibilidad que tengas una intervención quirúrgica o algún tipo de tratamiento que es como muy fuerte dentro de lo que es tu salud. Esto es para mejorarla, entonces es importante que lo alternes también con alimentación, con complementos vitamínicos, que trates de cuidar mucho tu alimentación para no sufrir alguna recaída o para que esto verdaderamente sea, pues no sé, levantarte, construirte nuevamente. En cuestiones del amor, pues hay un poco de distanciamiento con tu pareja, pero esto es solamente por esta semana. Acude con el médico si no te has puesto en manos de un especialista o si tienes algunas molestias que no le has hecho caso, es momento de ponerse atención. Para nuestros amigos de Sagitario, tienes todo para hacer grandes cosas, tienes como el conocimiento, la idea, pero te hace falta el osar, el dar ese paso hacia el vacío, el atreverte. Y pues de alguna forma para ti sí sale como que es época de correr riesgos, es época de innovar y de alguna forma pues también salir de tu zona de confort. Escucha los consejos que te han venido dando algunas personas que están en tu círculo social, probablemente hasta tu pareja te ha estado diciendo, hazlo, atrévete, es buena idea, pero tienes como esa sensación de incertidumbre y es importante que confíes también en tus talentos y en que eres capaz de desarrollar cualquier idea. Para nuestros amigos de Capricornio, puede ser que esta semana te paguen algo que te debían o de plano llega como una comisión, algo extra a tus manos. Es importante que trates de diversificar y pues si puedes hacer como una inversión en algo diferente de lo que te estabas dedicando, es momento de hacerlo. Te salen cartas muy buenas y de alguna forma como un foquito verde diciéndote, siga adelante, estás en momento de crecimiento y pues bueno, todo lo que tenga que ver con bienestar económico está muy bien aspectado. Ojalá que se viera de la misma forma en el tema del amor. Inconscientemente estás ahuyentando a las personas que se preocupan por ti, probablemente estás muy enfrascado o enfrascada en tu desarrollo profesional, en tu desarrollo económico y estás dejando a un lado un poquito con, no sé si es como un pensamiento pues asceta o un pensamiento como de soledad, de aislamiento, de no arriesgar tus sentimientos. Eso te puede dejar fuera de la jugada, mucho ojo con eso. Para nuestros amigos de Acuario, es importante que trates todos los temas dentales, ya que ahorita se pueden intensificar algún problema en esta zona. Bueno, pues eso es casi como que una pequeña advertencia antes de que esto sea demasiado grave. Vas a tener una excelente noticia económica y o de trabajo en el transcurso como de jueves o viernes, te sale muy bien aspectado. Y para nuestros amigos de Piscis, hay una relación estrecha con alguna persona de Tauro, Virgo o Capricornio, probablemente sea gente de la familia como hermanos o mamá. Aquí te salieron muy fuertes como el acercamiento y probablemente como que es el momento de decirse todo lo que tenían pendiente o de construir cosas diferentes. Puedes hacer proyectos como de negocio, aprender el uno del otro o retribuirse como opiniones, probablemente necesites escuchar el consejo de esta persona. Si quieres algo más particular o tu horóscopo personal, aquí podemos ver tu fecha de nacimiento, todos los astros que te rigen por el día en que naciste y es como más preciso. Recuerda que esto es algo muy general. Contáctame al 55 28 83 37 18. Sigue escuchando Mexicanos por España.